Buenos días, Ciudad de México. ¿Cómo están, chicos, chicas que están ahí en sus escuelas, mirando como todas las semanas, atentos y pendientes, a este nuestro maravilloso programa, este programa que llamamos nosotros Identidad. Identifícate con tu Ciudad de México, identifícate con tu cultura, con tu historia, con tus tradiciones, con tu folclor. Todos los que estamos ahí. Dentro del salón de clases, tenemos somos parte de esta gran cultura mexicana. Recuerden siempre lo que les voy a decir todas las semanas, que vivimos dentro de la gran capital de la Ciudad de México, que es una de las grandes ciudades culturalmente hablando de este de, de todo el mundo. Sí, y la joya turística, la joya cultural de todo el país. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, un, pro, un programa lleno de folclore, lleno de identidad urbana. Hoy tenemos el grato honor y el grato gusto de tener con nosotros a uno de los grandes personajes que le dan color, luz e identidad a la Ciudad de México. Un personaje que todo el tiempo ustedes lo pueden estar viendo dentro de las calles, dentro de las plazas, dentro de los cruces también este, de tránsito, en los cuales muchas veces no sabemos cuál es su origen, quiénes son, este, cómo se conforman y de dónde vienen. El día de hoy también tengo el gusto y el honor siempre de estar acompañado por mi amigo colaborador ¿sí? y el juez más implacable de toda la Ciudad de México, mi amigo... Mario Gali Galicia. Mario, ¿cómo estás? Javier, muy buenos días. Qué gusto poder volver a llegar a todas sus escuelas eh, con un tema nuevo y muy interesante esta semana, que es parte de, de la música mexicana, ¿no? que mucha tradición en la Ciudad de México y que, bueno, Javier, no sé si quieras presentarlo, pero antes quiero recordarles que estamos presentes ya en redes sociales, en el Facebook, que es de GES Media Educativa, con el hashtag identidad-tv. Le repito el hashtag, identidad-tv. Bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado, tenemos a Luis Román. Luis Román, que es el pues ¿qué es Luis, el secretario general de la Unión de Organilleros de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos a los organilleros de la Ciudad de México, chavos, lo que les decía estos personajes que vemos y que hemos visto a lo largo de la historia de la capital de la República, con estos grandes cajones de música que cargan penosamente durante horas y horas para darnos este maravilloso sabor y este maravillosa, esta maravillosa música de antaño y modernas. Bueno, pues mi queridísimo amigo, mi, mi amigo Luis, que nos hizo favor de venir y de traer uno de estos eh, maravillosos aparatos, pues nos viene a platicar de, de toda la historia y cómo están conformados. Luis, muchísimas gracias por venir, gracias por estar aquí. Te están viendo en todas las escuelas, de, este, secundarias del Distrito Federal y también llegamos también a muchos países fuera de, fuera, fuera de dentro del continente. Cómo estás, Luis? Bien, gracias. Muy buenos días. Soy Román Dichi, soy secretario general de la Unión de Organizadores del Distrito Federal y la República Mexicana. También he egresado de una escuela secundaria técnica aquí en la Ciudad de México. Sí, eh, con gusto, gusto. Gracias por invitarme, sí, por este, abrirme este espacio para, este, para enseñar en mi oficio que por mucho tiempo lo hemos, este, lo hemos desempeñado. Sí y que conozcan más las siguientes generaciones o las nuevas generaciones que nos vayan conociendo y así nos ayuden a prevalecer esto pues bueno pues esa es la intención del día de hoy este eh, Román que los chicos las chicas que nos están escuchando que nos están viendo en sus escuelas tengan la oportunidad de conocer la historia de conocer el porqué del cómo del dónde llegaron a México este quiénes son ustedes y, y qué es la labor tan importante que hacen cuando nosotros nos sentimos tan identificados y orgullosos de ustedes, los organilleros. Pero bueno, para empezar esta plática, eh, Román, yo quisiera que nos dijeras: bueno, organillos, organilleros, ¿cómo debemos nosotros nombrarlos? Organilleros, o sea, el instrumento que, que trabajamos de, de, de nuestro oficio que nos da nombre es un organillo. Y por eso nosotros no somos organilleros, somos los que lo hacemos funcionar. Eso es. Bueno, pues ahora sí, como dicen, pues vamos a empezar por el, por el principio y platícanos el origen de los organillos y de, de este oficio de organillero. ¿De dónde vienen? ¿Cómo surgen? ¿Quién los trae? Cuéntanos esa historia, Román, por favor. Bueno, los organillos son de origen alemán. Aproximadamente se empezaron a construir en 1760 sí, en, en Alemania por un grupo de uh, alemanes, holandeses, italianos. Sí. Eh, Primero, al principio eran enormes, eran, son monumentales, como los que están en las iglesias, en la Catedral Metropolitana, en la Basílica. Eh, de ahí, con un afán de extenderlo por todo el mundo, lo fueron haciendo más pequeños. Sí, hay órganos, organillos de, de banda, organillos de calle, que somos como los que trabajamos nosotros aquí en la Ciudad de México. Estos llegaron a México en 18, 1890, 1900 aproximadamente, en el tiempo de Porfiriato. Y los primeros que los dieron a conocer fueron los circos, digamos aquí el Circo Ataide. El circo Carlo que siempre venían acompañados de juegos de feria. Entonces, en el carrusel de los caballitos ahí siempre había un organillo. En los redondeles de los circos, en, en las este, plazas de los circos, entre un espectáculo y otro entraba un organillero. Ya sea con payasos, ya sea con changuitos bailando para entretener. En lo que el, el artista que seguía se, se, se cambiaba y preparaba su número. Vaya historia, ¿eh? Vamos aprendiendo todos, entonces, a que no sabían eso ustedes, chavos, que nos están viendo ahí en las escuelas, qué emocionante, ¿no? O sea, los organillos llegan a partir de los circos, era una especie como de anunciar también la llegada del circo Así romano, ¿no? o sea, era para vestir la función y darle música y darle estos atractivos tan fantásticos que tienen las funciones de, de, de circo, ¿no?, ¿De qué están hechos, Román? Dime, cuéntame, porque sabes que también tenemos esta eh, gran idea de: bueno, este, son de madera, eh, este, qué tipo de madera se utiliza, quién los hace, este, quién los fabrica. Cuéntanos eso, Román, por favor. Bueno, los organillos son de. traen madera, traen latón, traen acero. Sí, este, es un rollo de madera como el de las cajitas musicales chiquitas que casi todos conocemos y hemos abierto para por curiosidad. Igual trae piquitos, claro, al, a la dimensión de, del instrumento que traemos, trae una bolsa de aire, un fuelle, que es el que hace sonar las flautas. O sea, viene compuesto con varias flautas en diferentes tonos, claro, para formar una melodía. Sí. Estos, como te decía al principio, se comenzaron a fabricar en Alemania se extendió en holanda, en bélgica, en italia. sí, ahora ya, digamos, recientemente hay un fabricante en chile, hay otro fabricante en guatemala, hay dos fabricantes aquí en la ciudad de méxico, y como seis fábricas todavía en alemania, pero ya muy, muy... digamos por pedido, ya casi no fabrican, ya solo es por pedido o, por, o para reparaciones. Pues es muy interesante, Mario, todo lo que nos está platicando Román acerca de, de, del instrumento, ¿no? Y, y del oficio. ¿A ti qué te parece, Mario, esto que nos está contando Román? Por supuesto que es muy interesante, Javier, pero quiero invitar a todos los, las personas que nos están viendo que interactúen con nosotros en redes sociales con el hashtag Los Organilleros Son. Los organilleros son en hashtag Identidad TV. Pero, bueno, yo tengo una, una gran pregunta. ¿Cómo hacemos que salgan? esas melodías de, de este organillo? Bueno, al, al girar la, la manivela o la manija como le llamamos nosotros estamos haciendo funcionar toda la máquina ¿sí? a hacer este funcionar el fuelle que te viene por un, un sinfín con hay pistones ¿sí? a, a la vez va girando el rollo, es ese gran sinfín ese girar el rollo y me empiezan a, a hacer sonar la, a dirigir aire hacia las flautas que vemos enfrente del organillo y los piquitos que les mencionaba yo al principio en el, en el cilindro, en el rollo, son los que forman la melodía. Pues qué interesante. Eh, ya sabemos ahora eh, el origen de los organillos, ya sabemos cómo está conformado el aparato, de, que, de qué está hecho, cómo lo hacen funcionar. Ahora dinos algo que nos causa una gran curiosidad, Román. ¿Quién pone a los organillos en las calles y cómo surge el oficio de organillero? Bueno,. Eh, el, en la calle nos digo, cada quien nos buscamos el, el lugar de trabajo, no, o sea, puede decirse la, la necesidad o la, la, la naturaleza de nuestro oficio nos manda a la vía pública, a la calle a buscar donde haya más afluencia. Pero Gente. cómo fue, cómo se fue dando esta situación que me dices que bueno me, vienen primero con los circos, luego me imagino que estos eran instrumentos de lujo para casas, no, donde en lugar del estéreo que había en, en, en estas épocas, pues había, me imagino, organillos que también o de estas características que ellos ponían. ¿Y quién decide en un momento dado? Alguna vez me platicabas que era un torero famoso, ¿no? El que los había lanzado en un momento dado a que fuera como un entretenimiento para, para el pueblo. Bueno, esto nuestro oficio nace a raíz de, de los circos para llamar a la gente o para anunciar la función, ponían un organillero en la entrada de circo, con animalitos bailando, entre ellos el chango. Sí. Bueno, al ver que se daban propinas, le quitan al organillero el salario, bueno, al, al empleado de circo no era organillero como tal, le quitan el salario y vive de las propinas. Al tiempo le quitan el, le rentan el instrumento, ya no, ya no es nada más que tócale y lo que vives de las propinas. Le rentan el instrumento, después le rentan el changuito. Sí. Ah, y en las calles que se anunciaba todo lo que es todo el circo que andaban deambulando, a veces los llamaban para alguna fiesta. Los contrataban normalmente este por pues los utilizaban mucho para 1910 en las fiestas de postín eh, para alegrar tertulias que le, pues lo que eran las las tardeadas que los conocemos o las conocimos en un tiempo, no sé cómo le llamen ahora. Sí. <laughs> Sí, entonces, de ahí empezaron a hacer nuestro oficio, ya que se le rentaba el organillo y el, el changuito, se salía uno a la calle a, a, a ganarse la vida, ¿no? a buscar, a buscar este, el, el dinero, la, las monedas, por eso andábamos de calle en calle, o alegrando el andar de la gente, como lo hacemos hasta, hasta la fecha. Si sí, en una calle concurrida te vas a tocar, y ya va pasando la gente, ve a, ya, ya no, pero ve al animalito bailar, o por el simple hecho de que le gustaba la melodía o algo le recordaba. Maravilloso, Román. ¿Cómo dividen la chamba, Román? Porque, ¿cuánto pesa un, una, una, un instrumento de estas características? Porque los vemos de veras sufriendo cuando lo cargan. ¿Cuánto llega a pesar o cuánto pesan estos instrumentos? Bueno, hay organillos de diferentes modelos. Eh, este que traigo ahorita ya es, para, este, es para, casi, entre comillas, para adultos mayores, no porque lo traiga yo, pues se lo pidió un compañero. Este, hay organillos de 23 kilos, como es este, hay organillos hasta de cuarenta y seis kilos. Wow, cuarenta y seis kilos, entonces... son muchos kilos para estarlos cargando. ¿Tienen algún nombre en específico el que lo carga y el que lo, eh, lo toca o el que reparte? ¿O cómo? Pues eh, eh, anteriormente, yo entendía no, que le decían uno es como el burro, ¿no? O el que, lo, que, sí, ¿no? Sí, sí. que carga, el que, el que carga, sí. o, o digo, en una, un, un lenguaje coloquial. Sí, digamos, ahorita es este, bueno, tú vas el cargador, yo soy el cooperador. Anteriormente le llamaban el, el limón al que andaba pidiendo, sí, o le llamaban los burritos. ¿sí? O sea, andaba un, un adulto tocando y traía seis, siete niños que andaban pidiendo, que eran los burritos. Pues mira qué curioso, este entonces hay organillos en otros países, no solamente es eh, eh, característico de la Ciudad de, de, de México, sino también existe en otros países y en otros estados también se difunde mucho esta tradición. Así es, sí, eh, organillos eh, en oficio como tal lo trabajan en Chile, en, en Grecia, en España hay dos. En Guatemala habrá unos seis, y aquí en, en nuestra República que es donde tenemos la mayor cantidad de organillos trabajando en vía pública. ¿Cuántos organillos tenemos en la Ciudad de México, eh, Román? Porque parece que por ahí hay una un dejo como de, de, de esto que nos dicen de conservar la tradición, de que aportemos este, unas monedas a ustedes en su oficio. ¿Por qué? Porque si no se pierde. Es en verdad cierto. Que ¿Está en peligro de extinción la tradición de los organillos? Eh, sí, bueno, ya se empiezan a fabricar, o sea, tiene 8 o 10 años que se empezaron a fabricar aquí en la Ciudad de México. Eh, hace 10 años teníamos un padrón aproximado de 80 organillos en toda la Ciudad de México, ahorita tenemos alrededor de 200. Eh, sí, tiene cierta amenaza en desaparecer porque va cambiando todo, o sea, es. es hay muy poca, en ocasiones hay poca difusión, hay poco interés a veces de, por las cosas antiguas, si se jalan a, a, lo, a lo nuevo. Si hay el gusto, yo sé que toda la gente, todo el mundo, eh, al escuchar un organillo, si no ha vivido algo este, que le recuerde, a la, a, o sea, y este, algún familiar y eso, nada más el verlo o el escucharlo se imagina otra época. Eso es interesante, Roman, ¿tienen la intención de ponerle canciones modernas? Por ejemplo, ¿alguna vez escucharemos en un organillo a Luis Miguel, a Alejandro Fernández o al Commander? Bueno, al Commander no tanto así, ¿no? Sí, sí pero este… pero porque no… bueno, el, el instrumento como tal y no se presta tanta, para tanto… Para, para tantas notas, ¿sí? De Alejandro, si, hay, si haya melodías grabadas, es, tenemos como Quien pierde estrella, tenemos Mátalas, ¿sí? O sea, sí, entre comillas, se ha actualizado un poquito nuestro repertorio, porque si yo toco ahora eh, No hagas llorar a esa mujer, exactamente casi nadie la conoce. Sí. Bueno, este, Mario, eh, ¿por qué no le preguntas a Román acerca de lo que me comentabas hace un momento sobre el uniforme? Sí, ¿no? claro es lo que comentábamos eh, previo al entrar a cámaras ¿cómo surge el uniforme? ¿cómo? O quién, ¿quién les da este uniforme que el día de hoy porta usted tan elegante? No gracias eh, mira, en mil novecientos cuarenta entre mil novecientos y mil cincuenta había gente en la Ciudad de México pidiendo dinero en vía pública por pedir se salieron muchos oficios ¿sí? para mil novecientos sesenta el entonces regente de la Ciudad de México eh, Ernesto Perú manda levantar a toda la gente que anduviera en la calle pidiendo, haciendo cualquier cosa, menos trabajar como debe ser. Eh, la unión a la que pertenezco y represento ahora eh, se, se agrupó, se organizó, también por mandato de la autoridad. Si quieren trabajar, se tienen que organizar. ¿sí? Entonces, ahí es donde nació nuestra unión. Sí. Eh, también nos exigieron que seleccionáramos un uniforme que nos iba a representar como tal. El uniforme que yo estoy portando ahorita es en honor a los dorados de Villa, al ejército que acompañó a Francisco Villa en la Revolución. Sí, también igual lo hicieron Haciados de Calzado, lo hicieron los veladores, que ahora es, este, es policía auxiliar. Sí, claro que... sí hacia, este, bueno, ya dije a de Calzado, los fotógrafos, los zapateros remendones. Hay una infinidad de oficios en vía pública. Vía. Entonces, la, la unión a la que pertenezco escogió y y, este, y registró como tal este este uniforme que es de los Dados de Villa. Oh, pero qué interesante conocerlo. Pero Javier, no sé si estás tú de acuerdo, estamos ya a unos minutos de salir eh, de este programa y nos gustaría escuchar un poco del, del, del organillo. Pues a mí me parece maravilloso que nos vayamos despidiendo con música de organillo y que por ahí Román nos vaya contando alguna anécdota que tenga acerca de toda la larga historia que tiene dentro de este maravilloso oficio, sobre algo que nos quieras eh, platicar una anécdota, algún relato, alguna leyenda que les haya sucedido. Bueno, eh, a mí comúnmente digo, este, yo trabajo el, 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 como todos mis compañeros del día 2 de noviembre nos vamos a los panteones. Y hay una persona en particular en un panteón que trabajo yo aquí en la Ciudad de México, siempre se me pierde de vista. O sea, sale de entre la, de los pasillos donde están todas las tumbas, me da una moneda y por una o por otra cosa me distraigo para el otro lado, volteo y se me desaparece. Esa es sí. una leyenda que después tienen que, cuando encuentren a Román en la calle, se las tiene que platicar más completa. Vamos a escuchar ahora lo que nos trae Román con su organillo. Chavos, ustedes que nos están viendo allá en sus escuelas, pongan mucha atención porque estos son parte de las tradiciones, son parte del folclore, son parte de las cosas que le dan identidad a nuestra ciudad, ¿no? nunca demeriten el trabajo de estas personas sino al contrario nos siéntanse orgullosos de que nosotros tengamos la posibilidad de seguir teniendo este tipo de, de oficios, de este tipo de folklore dentro del territorio donde ustedes viven y cada vez que los vean, por favor, apóyenlos porque esto es apoyar también a nuestra cultura y a, mucha, y, a, y a mucho de lo que nosotros nos orgullece en esta maravillosa este, Ciudad de México. Nos despedimos con la música de Román, con la música de los organillos. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. No, Román, muchas gracias por haber venido, te lo agradecemos muchísimo. Esperemos verte muy pronto en algo que vamos a estar pensando para... Poder visitar quizá también en las escuelas y llevarles todo tu oficio maravilloso. Claro sí, muchas gracias por invitarme. Y a todos los invito, cuando nos vean, nos eh, pueden saludar, se pueden acercar a tocar el organillo. No se queden con las ganas, créanme, es una muy, muy buena experiencia y no porque yo lo haga. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que entra con otro de estos programas. Vamos a traer a gente de estas características para que ustedes vayan conociendo más nuestras tradiciones. Esto fue Identidad y nos vemos la próxima semana, chavos. Gracias, Román, que se oiga ese organillo maravilloso.